Hola, les voy a dar un consejo en lo que respecta a los jabones de barra que les va a ser muy útil para que el jabón les dure un poco más de tiempo. Por lo general, yo acostumbraba a comprar los jabones y vienen así, ¿no? Creo que hay una marca que ya los vende encueraditos, no trae empaque. Creo que son los Tepeyac, no estoy seguro. Pero creo que sí, esos vienen encuerados. Pero pues lo que se acostumbra es que vengan así en su empaque. Pues el consejo es muy sencillo. En cuanto ustedes compran los jabones, cuando lleguen a su casa, lo único que tienen que hacer es encuerar el jabón. Y tienen que esperar una o dos semanas para antes de utilizarlo. ¿Por qué? Porque miren, este jabón, imagínense, yo ahorita lo acabo de abrir, hoy es 29 de marzo, lo acabo de abrir y ahorita inmediatamente voy al lavadero, pongo una prenda de vestir, inmediatamente lo ocupo y empiezo a utilizar. El jabón viene demasiado fresco, inclusive si yo le tallo al jabón, miren cómo ya me dejó la mano. Le tallo y de lo fresco que vienen, miren cómo rapidísimo le saco. Ahora sí que su material de lo que está hecho, ¿no? Y en cambio, miren, cuando ya pasó, este jabón tiene, yo creo que 2 semanas que lo encueré. Lo compré hace como 2 semanas, ya lo encueré. Miren, ya está un poco sucio de donde lo dejo. Y chequen, este es color amarillo, o como cafecito. Le tallo y miren, de lo seco que está, es mucho más resistente. Y ese es el sencillo truco. Si ustedes utilizan el jabón de manera inmediata, como está muy fresco, se va a ir más rápido en la ropa. O sea, se va a desgastar de una manera, pues digamos, un poco anormal. Si lo comparamos con un jabón seco. Si yo utilizo a la par estos jabones, les puedo garantizar que este jabón que acabo de abrir, que está muy fresco, se va a ir rapidísimo a este jabón que ya lleva secándose por lo menos 2 semanas. Es el tiempo, pues más o menos, que yo acostumbro a secar los jabones. Unos 14, 15 días antes de utilizarlos. Los compro, inmediatamente los pongo a secar y ahí que se queden. Y ya después, conforme se van necesitando, se van utilizando. De esta manera, pues si lo vemos en un porcentaje, yo creo que nos estaría rindiendo un 30% más dejándolo secar, que si utilizamos el jabón inmediatamente lo destapamos. Así que si ustedes acostumbran comprar los jabones y dejarlos ahí, y ya que los van a usar, destaparlos y usarlos, eso, pues para mi punto, va a ser que estén comprando jabón más seguido, a que si compran los jabones, los dejan secar un par de días y después los utilizan. Precisamente por eso que les mostré en el video, ¿no? Porque vienen muy húmedos, entonces hay que dejarlos secar. Y bueno, ese es el sencillo consejo. Quizás muchos ya conocían de esta técnica. A mí me la enseñó mi mamá. Pero pues, conozco muchas personas que no saben esta técnica. De hecho, el otro día me decía una persona: oye, es que ¿cómo le haces para que te duren los jabones? Porque yo compro y pues, inmediatamente se me van. Y pues le decía a la persona: ¿los dejas secar? Y me decía la persona: ¿cómo que los dejas secar? Ya le expliqué esto que les acabo de explicar a ustedes. Me dijo: ah, no había pensado eso. Lo voy a poner en práctica. Y bueno, esa sería mi recomendación. Y los veo en un futuro video.